Ya sabéis que hace unos días hubo un cambio de balance, el cual cambió totalmente el meta, y obviamente hubo cambio en minis y en héroes. En el último vídeo, por ejemplo, aparte de comprar el nuevo pase de batalla, también vimos que había cositas que estaban muy rotas, como por ejemplo la curandera o la arquerita, que era la que yo usaba en este mazo. Así que por ello han decidido hacer un nuevo cambio de balance, un pequeño cambio de balance, para reajustar aquellos minis que estaban tan fuertes, y también ajustar a algún héroe, bueno, de hecho solo uno, que bueno, pues le han hecho algunos cambios, ha sido como un pequeño rework, ahora explicaremos. Pero antes comentaros también que Vlad ha subido un enlace en Discord donde podemos hacer una especie de encuesta, contestar unas cuantas preguntas y así dar nuestra opinión sobre el juego, que yo creo que la opinión más importante es la de los propios jugadores. Así que si juegas a Clash Mini y bueno, te apetece contestar unas cuantas preguntas, pues te voy a dejar en la descripción el enlace donde puedes acceder y contestar las preguntas y así ayudar a Supercell a mejorar el juego en un futuro. Y una vez dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar por los cambios de balance y vamos a comenzar por el héroe, el único héroe que han cambiado. Le han cambiado un par de habilidades y también, para empezar, le han aumentado la vida. Estoy hablando de la reina arquera, le aumenta la vida de 10 puntos a 11. También le han cambiado la segunda habilidad y ahora va a tirar la velocidad de ataque cuando tire la ulti, y va a tirar desde 20% hasta 50% si aumentamos, digamos, la habilidad con los niveles. Ya sabes que antes como que la velocidad de ataque iba incrementándose poco a poco, a veces no te cuadraba bien con la ulti y era un poquito liazo, ¿no? Pero ahora ya cuando tire la ulti va a obtener velocidad de ataque instantáneamente. Y no solo ese es el cambio, sino que también con la tercera habilidad, ya sabéis que le daba invisibilidad cuando estaba al 50% de la vida, obviamente esto ocurría una vez por ronda, pues ahora va a ser lo mismo, lo único que ahora también se van a hacer invisibles los aliados que tenga alrededor la reina arquera. O sea, no solo se va a quedar invisible la reina arquera, sino que si tienes una arquerita, un mago eléctrico, un arquero mágico, cualquier cosa que tengas atrás que esté junto con la reina arquera, también se va a volver invisible. A veces pues tenía reina arquera, se hacía invisible y bueno, pues el enemigo aprovechaba para matar a tus tropas que estaban al lado de la reina arquera, pues ahora tranquilo, porque no va a matar a nadie que esté alrededor suya. Y pasamos a los minis, empezando por la arquerita, que ya sabéis que, bueno, siempre es una unidad que da problemas, siempre es una unidad que está rota, y pues efectivamente en estos cambios de balance anteriores, pues estaba bastante rota, básicamente porque cada vez que mataba obtenía ataque, cada vez que obtuviera ataque por el rey bárbaro, por el barbarito también, obtenía velocidad de ataque. Pero el problema es que, sí, se estaqueaba la velocidad de ataque y llegaba a un punto en el que tenía un montón de velocidad de ataque, era literal como una ballesta y empezaba a matar a todo el mundo. O sea, era gracioso porque la arquera era mejor que la reina arquera a veces, o sea, tremendo la verdad. Pues bien, ¿cómo han arreglado esto que estaba tan roto? Pues básicamente ya no va a poder estaquear velocidad de ataque, ya si tienes la velocidad de ataque y vuelves a obtener ataque, no vas a volver a obtener más velocidad de ataque y no vas a poder estaquearla y no vas a poder ser una metralleta andante y encima por dos de elixir, es que... no sé. Un cambio bastante aceptado, no cabe duda de ello. Yo creo que estaba muy roto, menos mal que le han metido este parche, porque es que si no, íbamos a tener arqueritas hasta en la sopa. Pasamos ahora al mago de hielo, que ya os dije que estaba bastante roto. Pues lo que le van a hacer es que le van a reducir un poquito la ralentización que provoca a los enemigos, porque con la primera mejora la verdad es que era una barbaridad de ralentización. O sea, cogía a un rey bárbaro y hombre, no lo estuneaba, pero prácticamente lo que hacía es que el rey bárbaro pudiera meter dos básicos y muchísimo es. Imagínate ya si encima le metes la otra habilidad, que no solo le pegas a un objetivo, sino que encima le puedes pegar hasta a 5, ¿sabes? O sea, estaba bastante fuerte la verdad. Así que lo dicho, primero le baja la ralentización y después también le van a bajar 0,5 segundos de la tercera habilidad, que lo que hacía es que tanto al mago de hielo como a los aliados que estuviera a su izquierda y su derecha los convertía en un bloque de hielo donde no podían atacar, no podían pegar, no se podían mover, pero tampoco le podían atacar a ellos, y simplemente tenían que esperar a que fueran atacados o esperar ese tiempo que os estoy contando para volver a pegarse con la gente, ¿no? Y básicamente esto ya os dije que se usaba para... habilidades Clash, ya sea la lanza del duende, ya sea la lanza de la luchadora real, no sé, cosas de esas, ¿no? A ver, es una habilidad que no se suele usar tanto, se prioriza yo creo que las dos primeras, pero bueno, para situaciones concretas sí que viene bien y nada, simplemente pues eso, le bajan 0,5 segundos y ahora si no le pega a nadie, pues a los 2,5 segundos volverá a los minis congelados a la normalidad. El siguiente cambio va para mi mini favorito, el duende lanzadardo, que la verdad es que no se ha estado viendo mucho, pero igualmente le han hecho un pequeño cambio y ahora la tercera habilidad no va a meter por 2 de daño cuando le pegue a gente con escudos, sino que ahora va a meter más 2 de daño a, bueno, cuando golpee a gente con escudo. Esto, pues básicamente, se traduce en que si no tienes más ataque porque no te han bufeado el ataque de ninguna manera, ahora a la gente con escudo le vas a meter 2 de daño y antes con la habilidad que tenía anteriormente le podías meter 1 de daño, ¿vale? Porque si tu daño es 1 y lo multiplicas por 2 se convierte en 2. Si tu daño es 1 y le sumas 2 se convierte en 3. Creo que es matemáticas básicas, todo el mundo lo sabe y creo que ahí se puede entender, ¿no? Así que, bueno, pequeño cambio por ahí. No sé si necesario, pero ahí está. El cambio sí que era necesario, era...
el cambio a la sanadora de batalla, que bueno, tampoco es que le hayan cambiado mucho. Yo espero que el segundo punto de verdad se note. Vamos a ir por paso. Lo primero es que le van a bajar 0,5 segundos la segunda habilidad, que provoca que aparte de curar, le pone el escudo que reduce en uno el daño. Y van a corregir también otro error que dice que bueno, que en algunos escenarios se acumulaba el bloqueo inesperadamente. No sé si se referirá al escenario del espejo o que fuera parte de ese escenario también se acumulaban los escudos. Pero sí, con el espejo y tú duplicando la senadora de batalla, obtenías todo el rato escudos, obtenías todo el rato curación. Y la verdad es que era bastante complicado vencer al duplo de senadora. Así que entiendo que a lo mejor esto lo han corregido, o no necesariamente lo del espejo, porque bueno, tiene sentido, ¿no? Que si duplicas a la senadora y consiguen sobrevivir las dos, te duplique lo del escudo y que reduzcas dos el daño. Pero si en cualquier otra situación se acumulaban los escudos, pues hombre, está bien que lo quitéis, la verdad, me gusta. Y ya digo, no sé si esto se aplicará también a los espejos clonadores y simplemente lo que van a hacer es que tampoco se pueda acumular escudos, que no se pueda estaquear. Igual que con la arquerita, pues lo mismo con los escudos. En resumen, nerfeito a la sanadora de batalla para evitar que haya acumulaciones de escudos y la gente se vuelva aquí inmortal. Y por último, otros cambios y correcciones de errores, como por ejemplo que la habilidad del caos del Monk ya se va a poder activar contra el Mucho Puncho. Entiendo que era porque todo el rato le estaba pegando y no llegaba nunca a un punto donde el Monk pudiera pegarle al Mucho Puncho y se lo pudiera cargar. Eso a mí me ha pasado. Después también otra corrección, el error del lava de golem, que a mí realmente, pues bueno, no me importa mucho. Ya sabéis que yo, de momento, los clanes los tengo un poquito abandonados. Otro cambio que pone que se va a extender el pase 3 hasta el 3 de abril y que bueno, van a agregar 40 niveles más. Y que por supuesto, como el pase va a ser más largo, también va a costar un poquito más caro. Básicamente lo que nos está contando. Y bueno, ya aquí nos está diciendo cuándo va a venir la siguiente temporada. Nos dice que el 3 de abril, así que pues ya tenéis ahí fecha apuntada para el calendario. Y por último, también han arreglado un poquito la ganancia de copas en clasificatoria. Bueno, ya sabéis que solo hay clasificatoria ahora mismo. Así que bueno, pues cuando ganes o pierdas copas, ahora va a estar mejor ajustado dependiendo de tu nivel y del nivel del rival. Y estos serían todos los cambios que va a traer este nuevo cambio de balance. Bueno, este nuevo arreglo, mejor dicho, de cambios de balance, que vendrá mañana día 13 de enero, más o menos, no sé, como siempre, ¿no? Suele venir a las 7 de la mañana hora española o por ahí, suelen hacer la actualización, así que bueno, mañana día 13, estos cambios son los que van a venir a Clash Mini. Y ahora sí, como siempre os digo, esto ha sido todo por mi parte. Yo espero que te hayan encantado los cambios. Decidme en los comentarios qué os parece, si esto va a cambiar el meta o va a seguir estando como estaba. Yo entiendo que sí que lo va a cambiar, que hombre, el cambio de la arquerita me parece más fuerte que el de la curandera, porque realmente solo se estaqueaba en eso, ¿no? En los mapas de espejo, al menos que yo entendiera. Así que bueno, estos cambios están bien, van a hacer que más minis se puedan ver en el terreno de juego. Y nada, si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, compártelo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y a ver si la reina arquera está bien y la podemos jugar, ¿no? Que la tengo a nivel 15, hombre. Pues nada, adiós. Hombre, tío, que a mí me gusta la reina arquera, tío. Y es que nada, no hay manera, tío. No hay manera de poder jugarla. A nivel 15, ahí muerta de la risa, la pobre. No me va a cambiar nada nunca. Pobrecito.